emisora clásica de Cuba, seguimos en este maravilloso templo de las artes que es el Teatro Nacional de República Dominicana Santo Domingo Eduardo Brito, y me han permitido confluir acá con muchas personalidades del arte, y por supuesto me faltaban exponentes del arte lírico, también apreciado en Cuba. Y entonces, bueno, hoy me doy el gusto de conocer y compartir experiencias y testimonios con dos exponentes del arte lírico acá en República Dominicana, que son las maestras Antonia María Chapleve, soprano, directora de la actual Compañía Lírica Nacional, y también comparto con Paola González, soprano, con una trayectoria muy interesante en esta tierra. Bienvenida, un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Bueno, el honor es mío. La emisora clásica de Cuba, siempre redescubrir estas voces que además son de la región, siempre es un placer. Me gustaría que me hablaras un poco, Antonia, por tu condición de directora de esta compañía que reúne al movimiento lírico actual acá en República Dominicana. ¿De cuándo estás dirigiendo la compañía? Yo acabo de iniciar la dirección a mediados de septiembre de este año. Bueno, técnicamente comencé como coordinadora los primeros meses y ahora en este mes estoy como estrenándome como directora. ¡Qué experiencia más linda! Bueno, pues proteger una manifestación artística de la cual tú también eres exponente y defensora. Así es, así es. Es una compañía que fue fundada en 1980, o sea, ya tiene unos años de trayectoria, y bueno, hay que mantenerla viva para que el canto lírico siga siendo una propuesta entre las artes. Sin dudas. Bueno, sabemos que como latinoamericanos al fin, la ópera es una manifestación artística que lamentablemente sufre periodos y también momentos en los que no se le presta la debida atención, siendo aún una expresión de alta dedicación, sí, de alto estudio y un arte totalmente sublime. Me imagino que entenderán obviamente esta reflexión siendo un país como República Dominicana, igual que Cuba, del Caribe al fin, donde prevalece quizás un poco más lo popular. Así es. Sí, o sea, es un camino arduo el tener que, la responsabilidad, ¿verdad?, de mantener este arte vivo, como te dicen, en un país donde tal vez lo primordial sea lo folclore, lo popular, pero creo que también es nuestra labor, es nuestra, como digo, nuestra responsabilidad el mantener este legado, el compartir, ¿verdad?, este arte, que hay más cosas que aprender, más cosas que escuchar y sensibilizar al público. No solamente de la música per se, también de los talentos que existen aquí, o sea, que eso es muy importante. Exacto. Que sepan que hay más cosas además de lo popular. ¿Y usted proviene de una familia de músicos, Paola? Sí, así es, o sea, toda mi familia es musical, muchos estudiaron, muchos son, ¿verdad? Autodidactas, pero sí, todo el mundo canta, todo el mundo toca algún instrumento, entonces yo estoy también en la música desde los 7 años. Wow. Y en el caso de mi querida Antonia, ¿de dónde llega la música? Bueno, además del alma. Sí, claro. Sí. En mi familia también hay músicos. Mi papá, yo siempre digo que era un músico frustrado. Él le encantaba la música, hubiese querido estudiarla, pero no lo dejaron por la época. Entonces siempre nos inculcó como la idea de que si queríamos estudiar música no había problema, no nos apoyó. Si nos pedía que le estudiáramos, si nos decía, por favor, no sea músico de oído, estudie. Y bueno, y dentro de su estudio ahí fue que profundizando fue que encontré la ópera y todo ese camino. A él le encantó mucho la idea porque precisamente hay que estudiar mucho para cantar. Maestra Paola, me llama mucho la atención una experiencia que tuve en Italia, nada más y nada menos, con la Mimí de la Bohème de Puccini. Sí, 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 así es. Para mí esa fue una experiencia espectacular porque fue para la celebración del centenario de su nacimiento, y fue en su pueblo, en Lucca, allá en Italia, ¿verdad? Y para mí fue, o sea, una experiencia demasiado maravillosa, un honor realmente poder hacer esta ópera que me fascina, para mí una de mis óperas favoritas, es un rol que es hermoso y junto a varios colegas muy, muy buenos todos, así que es muy...